Buenas tardes. En breves minutos iniciaremos. Gracias por su espera. Quisiera recordarles que también vamos a estar transmitiendo desde YouTube. Entonces, para los que deseen conectarse en esta plataforma, les estaremos enviando el link a través del chat. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, todos sean bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Vamos a regalarle 5 minutos a las personas que aún no se han podido conectar e iniciamos posteriormente. Posteriormente. Buenas tardes, todos los que están conectados.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar presente el día de hoy en nuestro primer webinar del 2022. En Humanicare realmente nos sentimos complacidos de poder contar con la presencia de nuestros aliados comerciales y de nuestro equipo de venta de diferentes partes de Latinoamérica, como Honduras, Perú, Nicaragua, Colombia y Venezuela. Es muy emocionante para nosotros formar parte de su crecimiento profesional y es por ello que el día de hoy qué pena con ustedes, discúlpenme, tuvimos un detalle técnico. Como les decía, de verdad es muy emocionante para nosotros formar parte de su crecimiento profesional. Por eso es que hacemos este tipo de actividades y a través de nuestra serie de webinars express proporcionaremos las herramientas necesarias para ayudarlos al control correcto de lo que son las infecciones en las heridas oncológicas. En especial el día de hoy tenemos a un excelente ponente, quiero presentárselo sin más preámbulos, es el doctor Juan Carlos Restrepo, quien es egresado de la Universidad de Alicante en España y actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia y también de la Uni Remington. Doctor Juan Carlos, le doy la bienvenida y esperemos que sea muy, muy grato esta actividad con usted el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. No sé si ya me están viendo. ¿Cómo les va? Espero que supremamente bien. Les doy entonces la bienvenida a este webinar en el cual vamos a hablar acerca de todo lo relacionado a lo que son las heridas oncológicas y lo que es la infección. Realmente es un tema muy complejo, sobre todo porque en las heridas oncológicas siempre una de las características que vamos a tener siempre es todo relacionado con la infección. Permítanme un momento, por favor, comparto pantalla. Un segundo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Creo que sí, pero... Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que ya ahí ya la están viendo súper bien. Bueno, entonces, como les decía, nada, vamos a hablar entonces de este tema que es tan complejo, pero a la vez tan necesario, sobre todo en las heridas oncológicas que son tan difíciles de tratar. Seguramente les voy a abordar algunas cosas que ya ustedes han visto, otras que no han visto, o que ustedes han enseñado a tratar. Yo digo que estas heridas, como dice la bibliografía, son las heridas antiheridólogos, ¿sí?
porque usted puede tener la clínica más completa con los apósitos más completos, pero quedas corto, porque no puedes poner a granular. Son heridas que siempre van a sangrar, son heridas que por lo general se van a infectar. Entonces, queda uno ahí, el apósito de plata sí, el apósito de plata no, este apósito sí, este apósito no. Entonces, claro, estamos ahí un poco, digamos, maniatados, ahí tengamos una super clínica de heridas. ¿Listo? Empecemos con algo muy sencillo de qué son las úlceras neoplásicas. Las úlceras neoplásicas, según lo plantea la Wounds en el 2006, son aquellas producidas por tumores muy avanzados. Voy a leerla como aparece. Residuados o metastásicos en los cuales el grado de infiltración presiona la piel produciendo la ruptura de la integridad cutánea. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que de entrada, pues obviamente debe haber un tumor en una fase avanzada que busca la superficie. Grocott en el 95 dice que las úlceras neoplásicas son condiciones de ulceración y proliferación, la cual crece cuando las células de tumor maligno se infiltran y erosionan la piel. Esta parte es muy importante porque lo que vamos a ver es un montón de infiltraciones y un montón de tumores, por así decirlo, buscando salida. También se conocen como heridas fungatino, fungating wounds, que sean heridas como parecidas a un hongo. ¿Sí? Son infiltraciones cutáneas de células tumorales que por lo general resultan de un tumor primario en el crecimiento de la piel de metástasis, de la invasión de tumores o de niveles mucho más profundos durante procesos diagnósticos o quirúrgicos. Eso es lo que nos dice la bibliografía, ¿cierto? Entonces mire que prácticamente, pues obviamente usted debe tener pues, la enfermedad oncológica de base. No todas las enfermedades oncológicas terminan con una lesión oncológica, una lesión neoplásica. ¿Sí? La mayoría de las que le voy a mostrar, pues sí terminan, y va a haber muchas que, aunque tengamos todos los apósitos habidos y por haber, y su clínica de herida fuera la más completa de todas, vamos a quedar cortos porque hay unos que no tienen ruptura como tal de la integridad de la piel. Y si tienen, no tienen algo visible que usted diga aquí voy a colocar un alginato, o aquí voy a colocar un apósito de plata, o aquí voy a colocar X o Y cosa. Porque va a depender mucho del crecimiento de esas células que están allí, del crecimiento de la herida como tal. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos sencillos. Mire, son heridas, dos heridas neoplásicas. Mire las características: una un poquito de crecimiento hacia afuera, que ya vamos a ver cómo se clasifica, otra de crecimiento hacia adentro, ¿cierto? Mire las características. Y uno llega aquí, entonces, ¿qué tengo que colocar? ¿Cómo sé que está infectada? ¿Qué características debo tener en cuenta? ¿Cierto? Hay autores que plantean que estas heridas ya de por sí traen infección de la mano, o sea, solamente usted ve ese crecimiento que ve afuera en la lesión que está a mano izquierda de su pantalla y ya uno habla de infección, ¿cierto? Y claro, usted aquí, vamos a ver más adelante, si maneja los signos de infección, pues usted, nosotros siempre hablamos de rubor, calor y edema, ¿sí? Pero acá, rubor, ¿dónde? Calor, seguramente, y edema, ¿dónde? Si es una herida tumoral, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, mire que quedamos un poco cortos para manejar esos signos de infección. Lo importante, lo que hay que saber es que, pues usted, como más adelante, tiene otros 14 signos de infección que vamos a tocar más adelante y que rubor, calor y edema casi siempre hacen parte de la infección, pero en herida aguda, como en una herida quirúrgica. En esta nos quedaríamos cortos si utilizáramos solamente pues esas lesiones. Muy bien, sigo. Entonces, mire, por ejemplo, esta otra lesión es una lesión tumoral, también una lesión neoplásica. Mire las características. Seguramente usted, algunos dirán que es una vasculitis, otros pueden dirán que es una úlcera arterial, ¿sí? Por las características, pero ya usted se pone a mirar y no tiene tantas características de arterial, así parezca que sí, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos un reto supremamente grande porque hay algunas lesiones que se parecen a otras lesiones que ya tenemos establecidas o ya preconcebidas en nuestra mente. Entonces ahí eso hace también que quedemos más, un poquito más maniatados para poderlas manejar. Miren, por ejemplo, hablemos un poquito acerca de la fisiopatología de las úlceras oncológicas. Entonces, hay varias cosas importantes, ¿sí? La primera es que todas las úlceras oncológicas tienen un riesgo potencial de un daño masivo, es decir, de que ese tumor crezca de forma descontrolada. ¿Eso a qué lleva? Que haya una pérdida de la vascularización y que se dé, pues como tal, una ulceración. Seguido de esto,
con esa pérdida de la vascularización, también debemos tener en cuenta que se opera un crecimiento incontrolado del tumor, ¿sí? Que por lo general acaba rompiendo la piel. Pero ese rompimiento de la piel no va a ser en un día, en dos días, no. Requiere tiempo. Muchas veces, entre más avanza la enfermedad, más avanzada, más grande se hace esa lesión, y esto pues complica el tratamiento que vamos a tener con el paciente. Adicional a eso, pues tenemos algo muy, muy común de las úlceras neoplásicas o oncológicas, que es la neovascularización, que se empiezan a formar vasos sanguíneos a partir de otros vasos existentes. Esto es, si estos vasos se rompen, produce sangrado. Por eso es una de las características del área oncológica, que sangra muchísimo, y aparte se da invasión de células tumorales, que quiere decir que el crecimiento de las células como tal, de esas células como tal, lo que hacen es que rompen, ¿cierto? Esos vasos sanguíneos que apenas están creciendo, producen mucho más sangrado, se invaden estructuras nerviosas que están también en ese proceso de crecimiento, y se produce dolor, que es otra de las características que va a tener este paciente con estas lesiones, ¿sí? Hay una cosa importante, y es que esa formación de masa tumoral puede tener un tinte necrótico. ¿Y esto a qué se debe? A que en algunos casos hay una mala vascularización, eso hace que se aumente el riesgo de necrosis, se produce una proliferación aeróbica, y esa proliferación, que es la parte que más nos interesa, esa proliferación aeróbica se produce con Staphylococcus aureus, la pseudomonas aureuginosa, y de ahí para allá todo el que quiera usted anotar acá, por eso coloco los tres puntos, porque casi que cualquiera de estos puede llegar acá y causarnos daño, porque obviamente pues tenemos el sistema inmune disminuido y una formación tumoral de mala vascularización. ¿Ya? Adicional a eso también tenemos entonces que esa producción aeróbica también puede ser anaeróbica, que es la que causa el mal olor. Entonces ya tenemos varias características en esta lesión. La primera, el sangrado; la segunda, el mal olor; la tercera, la infección; y la cuarta, todo lo relacionado entonces con ese mal olor, sangrado. Tenemos lo que les acabo de decir, la infección, y por último, esa parte importante de rompimiento de vasos y demás. Muy bien, entonces hay una cosa importante, y es qué tipo de crecimiento tiene esa lesión tumoral que usted está tratando. ¿Sí? La primera puede tener una forma de cráter, una forma hacia arriba, una forma hacia afuera, por así decirlo, es lo que se conoce como forma de cráter, o forma de nódulos, como usted la ve en la imagen de la derecha, que es la forma de cráter, se dice que es un proceso destructivo, mientras que la forma de nódulo es una fase proliferativa, ¿sí? Miren la diferencia entre una y otra, y todas dos son lesiones neoplásicas, lesiones oncológicas, ¿sí? Miren que la forma de cráter, por decirlo así, encierra el lecho, ¿sí? Por así, como una especie de, como de corral al lado del lecho de la herida. Y la forma de nódulo, pues sí, mire el crecimiento como tal, que es un crecimiento un poquito como de rugoso, si me permiten la expresión. ¿Cuál es la etiopatogenia de las úlceras oncológicas? Pues hay varias cosas importantes acá, y es, primero que todo, las úlceras oncológicas interfieren con la oxigenación tisular, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde traje el linfático de una hemostasia? Todo esto lleva a que se dé una anoxia celular local. Esa anoxia celular local nos va a producir varias cosas. Primero, una muerte celular, nos va a producir alteraciones del pH extracelular, lo que también nos va a llevar a que haya, pues obviamente, infección y demás. Se va a producir necrosis tisular, y por último, vamos a tener en el paciente una alteración en la coagulación, una oclusión, y en algunos casos la oclusión puede estar también de la mano con una necrosis, ¿sí? Y mire que acá tenemos varios problemas que nos van a llevar a que el paciente esté infectado, y cada vez esté mucho más infectado, ¿cierto? Sobre todo porque con esa falta de oxigenación tisular, pues los organismos oportunistas, pues como su nombre lo dice, van a aprovechar y van a colonizar esa lesión. Entonces, mire, tenemos anoxia celular local, muerte celular, alteraciones del pH, necrosis tisular y una alteración y coagulación, lo que lleva a que se dé pues esa necrosis como tal. ¿Cuánto demora ese proceso? Ese proceso va a demorar lo que el paciente demore en tratarse, ¿sí? Algunos procesos irán hasta el final de los días, cuando el paciente ya lo dan terminal, cuando el paciente ya está en una fase última, que no hay nada más que hacer, seguramente irá hasta el final. Y una cosa muy importante que tenemos que recordar con las úlceras
oncológicas es que vamos a tratar de paliar, vamos a tratar de dar paliación, vamos a tratar de dar calidad de vida. ¿Sí? Aquí no vamos a tratar de cicatrizar. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Porque en las úlceras oncológicas no tratamos de cicatrizar. Algunas de ellas podrían llegar a un feliz término si se trata esa parte, esa enfermedad de base del paciente. Pero la mayoría de ellas simplemente trataremos de mejorar la calidad de vida que se afecta bastante en este paciente. Entonces, lo que les decía, son las heridas antiheridólogos, porque la mayoría de heridas lo que buscamos es cicatrizar. ¿Sí? Y aquí buscamos es mejorar esa calidad de vida, disminuir el olor, disminuir la infección, disminuir toda esa parte relacionada con ese sangrado, con ese montón de exudado que sale muchas veces en el paciente y que lo agobia muchísimo, sobre todo con el mal olor, ¿cierto? Que hace muchas veces que el paciente se aísle, todo debido también pues, a ese crecimiento normal y a esa presencia de infección. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay un deterioro del sistema linfático, como vimos anteriormente, se altera la presencia, las presiones de los líquidos intersticiales y se da un colapso, que este colapso por lo general es un colapso vascular. Ese colapso vascular que nos va a producir un infarto de piel, una hipoxia y a lo último pues una necrosis de los tejidos. Este proceso puede demorar obviamente pues también en el tiempo, no es un proceso que sea en 2, 3, 4 días, no, a no ser por muy agresivo que sea ese cáncer, ¿sí? Esa enfermedad oncológica se va a tardar unos meses para poder llegar a una necrosis, por así decirlo, extensa, una necrosis que de verdad ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces esto lleva a que tengamos otros problemas en el paciente, que son el exudado abundante, el mal olor y la fragilidad de los capilares. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a sangrar y va a sangrar y va a sangrar, y por ende, pues ahí también vamos a tener una disminución, una alteración del pH que va a llegar de nuevo a lo que les decía, a que haya una formación de bacterias tanto aerobias como anaerobias, haciendo que el paciente se infecte. Es el ambiente perfecto para estos pacientes. Ok, ahora vamos a hablar un poquito del crecimiento tumoral. Ya vemos que hay unas lesiones que tienen crecimiento en forma de cráter y otros que tienen otro tipo de crecimiento. En este caso del crecimiento tumoral, tenemos que las lesiones tumorales, lesiones oncológicas, tienen, digamos que, dos tipos de crecimiento. Ya vieron que uno es hacia afuera como cráter, otro es en forma de nódulo, y aquí tenemos el crecimiento exofítico o vegetante. El crecimiento exofítico vegetante, como ven allí, la lesión tiene un aspecto de coliflor, hacia afuera, ¿sí? Hacia arriba, como si fuera un hongo, ¿cierto? Y tenemos el crecimiento endofítico, que este sí crece más, se produce más como si fuera una úlcera, es un crecimiento hacia adentro, causando una úlcera, una laceración, que es lo que nosotros, digamos que son nuestras lesiones comunes cuando trabajamos en heridas. Usted está enseñado a ver úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras de pie diabético, úlceras de Martorell, ¿cierto? Úlcera, 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 porque el crecimiento es de, digamos que de afuera hacia adentro. Lo mismo pasa en el crecimiento endofítico. Esta tiene un crecimiento irregular, bordes evertidos, indurados, un fondo sucio, no tiene halo inflamatorio perilesional como si tiene otras lesiones y obviamente va destruyendo los tejidos. Seguramente que si usted esta lesión que ve en lengua, ¿sí? En esta parte de acá, a un lado, la ve en otra parte del cuerpo, pensará inmediatamente que es una lesión conocida, ¿cierto? Mire que tiende a camuflarse con las lesiones que normalmente conocemos. En cambio, si a usted le aparece un paciente con un crecimiento exofítico, usted no dudará, en que es un paciente con un problema oncológico, ¿sí? Pero ojo, puede tener los dos. Lo que pasa es que tienen ciertas características que vamos a ver más adelante con las que usted va a poder diferenciar uno de otro. Eso es un poco más extenso, sino que yo por tiempo estoy tratando de obviar algunas cosas, ¿cierto? Pero lo invito a que repase, si quieres, pues me escribe y le paso mucha más información. En epidemiología e indicadores, pues sabemos que los tumores más frecuentes están en estadios más avanzados, se pueden desarrollar úlceras neoplásicas, pueden tener afectación primaria, metastásica. Los más comunes son los tumores de piel no melanoma, como el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, los sarcomas y de ahí para allá. En cuanto a los costes, pues es bueno saber que Asocolderma, estos datos son de Colombia,
Dice, los más comunes son carcinoma vasocelular, de ahí sigue el escamocelular, el melanoma, los linfomas cutáneos, sarcoma de Kaposi y por último el dermatofibrosarcoma, que trae más o menos en cuanto a costos. Estamos hablando de que los pacientes que el carcinoma vasocelular está costando más o menos al año unos 3,000-4,000 dólares el tratamiento, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que estos pacientes pues pueden, porque un paciente que vuelve, ¿cierto? No se controla, entonces claro, eso, aunque no hay unos costes establecidos, es lo más aproximado como tal. Muy bien, ¿cómo se clasifican esas úlceras oncológicas? Y es que es muy importante decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de las lesiones tradicionales, por ejemplo, úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras arteriales o úlceras de pie diabético o cualquiera de esas otras, entre comillas, tradicionales, es normal que hablemos de que ellas tienen unos estadios. Algunas tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si yo le digo de úlceras por presión, usted automáticamente pensará en el estadio 1, 2, 3, 4, las dos inestadiables, los tejidos, la lesión en tejidos profundos. Pero cuando, y lo mismo que cuando hablamos de úlceras venosas, usted tiene la úlcera estásica, la úlcera poslevítica y así, ¿cierto? ¿Qué pasa en las úlceras oncológicas? Esas úlceras oncológicas son de las únicas que no tienen una clasificación como tal, es decir, un estadio 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O un grado 1, 2, 3, 4. Usted puede encontrar esas lesiones en formado de pápula o de placa o de nódulo o de mácula o como tal de ulceración, ¿sí? Pero no tenemos, por ejemplo, que el grado 1 es una pápula, que el grado 4 es una mácula, no. Son lesiones que existen ellas mismas y se definen a ellas mismas. Dentro de estas lesiones, dentro de esta clasificación, es importante tener en cuenta que las únicas que tienen grados, ¿sí?, en cuanto a severidad, son las radiodermitis, como vamos a ver más adelante. De resto, usted aquí va a tener lesiones o pápulas o placas que pueden ser más o menos severas, pero no en un estadio que diga que el estadio 1 es menos grave o el estadio 4 es más grave. Eso tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Porque no tenemos esa clasificación. ¿Qué sí tenemos? ¿Listo? Tenemos tres tipos de úlceras neoplásicas dependiendo la evolución que tenga, ¿sí? Entonces tenemos las heridas, las úlceras neoplásicas de evolución invasiva. Estas heridas neoplásicas de evolución invasiva son aquellas que tienen una proliferación externa de células tumorales, ¿sí?, donde se aprecia claramente toda la destrucción del tejido, ¿cierto? Ocasionan mal olor y dolor tumoral. Esas son la evolución invasiva. La evolución destructiva, esta es aparte de que tiene la proliferación externa de células tumorales, como la anterior, ¿cierto? Hay destrucción, mucha del tejido, una destrucción que es visible. Sí, mire que en la invasiva simplemente tenía proliferación, pero no tenía destrucción. En la evolución destructiva tengo proliferación de células tumorales y aparte tengo esa destrucción de tejido. Y también tengo mal olor, ya aquí tengo sangrado, dolor y obviamente como son lesiones que son, por decir algo así, feas a la vista, son poco cosméticas, son poco agradables, tienen un impacto psicológico en el paciente, pues que hace que piense que todo el mundo le va a mirar siempre la lesión o la gente lo va a empezar a aislar o porque huele mal o porque es desagradable a la vista, ¿cierto? Entonces acá hay un componente importante para tratar a este paciente que es el componente psicológico, ¿sí? Esa es una de las características por las cuales ese paciente tampoco avanza. Hay una parte de la psicología que es la pseudoneuroinmunología, ¿sí? La psiconeuroinmunología, perdón, que hace que se tratan esos pacientes donde se ayuda a tratar el sistema límbico y demás para que pueda haber un feliz término en cuanto a que el paciente avance en el cambio de estado de la lesión. Y por último, dentro de esos tres tipos de úlceras neoplásicas tenemos la de evolución invasiva destructiva, que ya aquí tenemos, como es una combinación, entonces tenemos mal olor, sangrado, dolor intenso, un impacto psicológico severo y una sobreinfección sistémica. Y en esta invasiva destructiva es la que casi siempre nos llegan estos pacientes, ¿cierto? Porque llegan supremamente afectados, con olor supremamente fuerte que hace que se aíslen, ¿sí? Con infección supremamente severa, ¿cierto? Error que cometemos o que cometen mucho los cuidadores o las personas que están con esos pacientes es que tienden a colocarle todo lo que le dice el vecino, el amigo enfermero, el amigo médico, es que mi tía tenía una así, se colocó esto,
Y lo que se hace es que se cambia mucho más el clima, el microclima de la lesión, y eso hace que la erección se ponga mucho más severa. ¿Sí? O le ponen apósitos que no le deben colocar o que no es adecuado colocarle porque las ponen a granular. Si usted pone una lesión de esas a granular, pues entenderá que se va a aumentar mucho de tamaño. Porque cuando usted coloca un apósito, por ejemplo, como alguna vez me tocó un paciente con un apósito de colágeno en estas lesiones, claro, el apósito de colágeno te va a poner a granular, pero él no diferencia, por así decirlo, entre células malas y células buenas, él pone todo a granular. Entonces, claro, se aumenta el tamaño de la herida, las características de la lesión tumoral. Entonces, esa clasificación de esas úlceras oncológicas, ¿cierto? Se puede decir también, o clasificar como lesiones abiertas o lesiones cerradas, ¿cierto? Como habíamos ahorita, o como cráter o como nódulo, o como habíamos ahorita, como crecimiento endofítico y crecimiento exofítico. ¿Listo? Y se clasifican, como les decía, en función de la evolución, más no de los estadios. Eso hace entonces que usted tenga todas las úlceras neoplásicas que van a ver acá: el queratocantoma, la enfermedad de Bowen, la enfermedad de Paget, la enfermedad de Queyrat, el carcinoma espinocelular, el sarcoma de Kaposi, el melanoma, la eritoplasia, el linfoma, leucoplasia, sarcoma de partes blandas, cuerno cutáneo, úlcera de Marjolín, carcinoma vasocelular y el linfosarcoma, linfangiosarcoma. Y esta es solamente una parte, ¿sí? Y miren que tenemos aquí más de 15 diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Todas con características, algunas parecidas, de mal olor, aumento del exudado, infección. ¿Sí? Entonces es importante tratar de reconocerlo. Eso es lo que vamos a tratar con esta charla, aparte de que veamos pues el tratamiento de esa infección. Con todo este principio, una pequeña recapitulación es para que vean de dónde viene la infección en estas lesiones y dónde vienen las principales características, ¿cierto? Aparte de eso, de que tengan claro de que estos pacientes no se cicatrizan, sino que simplemente se mejora la calidad de vida, ¿sí? Se mejora la calidad de vida y se trata de disminuir esas características, sintomatología que hace que el paciente tenga pues ciertas molestias que le afectan esa calidad de vida. Ninguna de estas lesiones se va a cicatrizar. Hay algunas de ellas, algunos de esos problemas oncológicos que pueden llegar, como decía yo, a un feliz término, a buen puerto, y seguramente pueden cicatrizar. Pero eso no pasa con todas, sobre todo porque hay muchas que tienen un crecimiento exofítico muy severo que causa lesiones supremamente grandes y que lo que se hace es simplemente paliar a este paciente. Vamos a hablar de algunas de ellas. ¿Listo? Antes de eso, esas son las lesiones como in situ, las que acabamos de ver, las lesiones in situ, todas esas que ven ahí. Pero también tenemos otro grupo que son las lesiones post-oncológicas. ¿Sí? Que son lesiones secundarias al tratamiento médico en el paciente que logra cicatrizar o que logra controlar. ¿Listo? O el paciente que le hacen un tratamiento quirúrgico del tumor y que el paciente cierra, ¿sí?, esa lesión y que ya pues, pasa este proceso. ¿Listo? Ya sea por excisiones, extirpación y sutura. ¿Cierto? Esas lesiones posoncológicas, la principal es la radiodermitis. ¿Sí? Son las únicas lesiones oncológicas en las que está indicada establecer una clasificación por grados. Lo que les decía, de resto, todas, ninguna de las otras hay. Esas lesiones por radiodermitis, entonces van desde el grado 0 hasta el grado 4. 0 es que es la piel de aspecto normal, y las de grado 4, que son ya las que tienen descamación húmeda, hemorrágica, ulceración y necrosis. Es importante mencionar que estos pacientes con radiodermitis, que el paciente que empieza el tratamiento con radiodermitis, más o menos, empieza a presentar estas lesiones entre la tercera y cuarta sesión de radiación, para que lo tengan en cuenta. Y ya usted pues va a clasificarlo dependiendo de lo que vea en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Entonces, estas son lesiones post-oncológicas. Las que mencioné ahorita, toda esa clasificación grande son las lesiones in situ, lesiones oncológicas propiamente dichas, por así decirlo. ¿Qué valoramos en este paciente con lesiones neoplásicas? Esto es muy importante, sobre todo porque vamos a valorar en qué momento evolutivo está esa enfermedad oncológica. No es lo mismo el paciente que lleva batallando con la lesión un año que el que lleva 6 meses, que el que lleva 3 años, ¿cierto? ¿Qué patologías asociadas a problemas que nos puede alterar mucho más la enfermedad oncológica y la lesión oncológica debemos de tener en cuenta? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un EPOC mal enfermedad oncológica, una falla cardíaca mal enfermedad oncológica, usted debe saber que va a tener alguna variación en el comportamiento de la herida. Por ejemplo, aparte que este paciente por esa enfermedad oncológica tiene una necrosis y demás, y aparte tiene un EPOC, pues recuerde que la distribución de oxígeno a los tejidos va a ser más poca y va a tener pues menos oportunidad de
poder avanzar en el proceso, ¿cierto? Porque no va a tener cómo formar algunos tejidos. Aparte de eso, si el, y va a cambiar también lo que es el exudado. Usted sabe que el paciente que tiene un problema respiratorio, por ejemplo, que tiene un COVID, por ejemplo, está pronado, o tiene un distrés respiratorio con una falla ventilatoria severa, pues usted debe tener en cuenta que el exudado va a ser mucho más viscoso que en un paciente que tiene, por ejemplo, una falla cardíaca, una falla renal. Hay que mirar el pronóstico del proceso oncológico para que usted tenga claras las metas y hacia dónde quiere llegar con ese paciente. Hay que mirar la capacidad funcional del paciente, el estado nutricional. Aquí sí es supremamente importante esto, ¿sí? Porque las heridas oncológicas hacen que el paciente siempre esté hipercatabólico, es decir, que esté consumiendo más de la energía que consume, ¿sí? Y que siempre tienda a la caquexia. La mayoría de veces tienden mucho a la caquexia porque toda la energía se va a tratar de cicatrizar en una herida que no va a cicatrizar. Entonces, claro, eso hace que el paciente tenga que consumir muchísima más, una nutrición mucho más alta en calorías o en proteínas o en lo que sea que tenga establecido, ¿sí? Para poder mantener el proceso. Pero como es un proceso supremamente gastador de energía, con lo que se alimenta, si no hay una buena balance, si no tiene un buen complemento nutricional, pues seguramente va a tener pérdida muscular. ¿Listo? Vamos a mirar también lo que es los aspectos psicológicos del paciente, la autoestima, la imagen corporal. Hay estudios que muestran que el paciente que tiene una herida oncológica está infectado y aparte de eso está en depresión, la infección, por mucho que usted quiera, no le va a ceder. Sí, hay que tratar ese paciente, esa infección en ese paciente, hay que hacer todo ese proceso psicológico, ¿cierto? Para que el paciente pueda salir adelante. No vale de nada tener el mejor apósito de plata, el mejor gel de plata, el mejor apósito X o Y, el mejor equipo, si el paciente está en una depresión severa, porque no va a avanzar y la herida, por lo general, termina ganando esa batalla que estamos enfrentando. ¿Cómo la diagnosticamos? La diagnosticamos por lo general con estas lesiones las diagnosticamos con una biopsia o una evaluación histológica, obviamente por la historia clínica. Vamos a revisar los antecedentes del paciente de cáncer, si tiene otras heridas crónicas, si está inmunosuprimido, tratamientos que indispongan al, perdón, que predispongan al paciente, por ejemplo, como es la tratamientos como es que con metotrexato, la terapia con ciclosporinas, trastornos para la inmunodeficiencia. Es importante tener en cuenta esto porque también nos va a alterar el proceso de cicatrización. Si el paciente tiene un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, una enfermedad oncológica, hay algunos medicamentos psiquiátricos que entorpecen el proceso cicatrizal, ¿cierto? Entonces no nos va a dejar avanzar, al menos en quitar esas alteraciones que nos están molestando en el paciente. Y vamos a hacer dos tipos de biopsia, las incisionales con bisturí o biopsia punch para diagnóstico, ¿sí? Y las incisionales casi siempre son para lesiones invasivas, mientras que esas biopsias punch son para lesiones mucho más superficiales. Entonces las incisionales para biopsias invasivas y las punch para lesiones mucho más superficiales. Ya usted mirará algunas de las lesiones que va a mostrar ahora y usted ya con esta información, pues esta le puedo hacer punch, esta la puedo hacer incisional. Eso es importante tenerlo en cuenta porque sí hay diferencias entre una y otra. Hay algunos protocolos que no lo diferencian, pero aquí sí es claro tener en cuenta que si usted tiene una u otra, es importante saber qué biopsia va a utilizar. ¿Qué tiene con sacado caos y con punch? Pues esto, como les digo, es mucho más complejo. Solamente es un pequeño recorderis aquí. ¿Qué le valoramos a la úlcera neoplásica? Vamos a valorar varias cosas. Igual que a una herida crónica, vamos a valorar lo que es la localización, el tamaño, el tejido desvitalizado, ¿sí? Los esfaceros, la piel prelesionada, la presencia de bacterias, si hay mala vascularización, se aumenta todo ese riesgo de necrosis, se produce proliferación bacteriana aeróbica como anaeróbica, el control del exudado, vamos a controlar todo lo que es el mal olor para aumentar el confort. Y es importante tener en cuenta que hay unas características más propias de esa úlcera oncológica, como es la forma de cráter, la apariencia de coliflor, la infección, la hemorragia, el olor y el mal olor y el exudado, y que va a estar en localizaciones que son anormales, por así decirlo, como es como son el lecho de la uña, el escroto, la oreja, el párpado, que no es normal que usted tenga una lesión allí, ¿cierto? Si el paciente ha tenido previamente una herida abdominal o perineal, si ha tenido abscesos, si ha tenido fístulas,
Y obviamente hay algunas localizaciones que sí son frecuentes en estas lesiones oncológicas, como son la cabeza, la cara, las mamas, los genitales y la ingle. ¿Sí? Es normal que usted, si el paciente está encamado y tiene incontinencia urinaria, lo que sea, ¿cierto? Tenga algunas, por ejemplo, una dermatitis por humedad o algo, lo que sea normal es que esas lesiones que presentan tengan unas formas no convencionales, por así decirlo, como se dan más adelante. ¿Y qué características vamos a buscar en el paciente? Ausencia de signos de insuficiencia venosa, porque hay algunas que parecen esas lesiones tradicionales, los factores de riesgo vascular que tenga el paciente, los factores de riesgo de que pueda sufrir una úlcera neoplásica, por ejemplo, si tiene un cáncer conocido, los antecedentes familiares, si es un paciente que continuamente está bajo los rayos ultravioleta, ¿sí? Si tiene úlceras neoplásicas secundarias. Todo eso es importante tener en cuenta porque nos ayuda a diferenciar entre una lesión y otra. La morfología, vamos a mirar entonces si son lesiones nodulares o en placa, lo que les decía ahorita, placa, mácula, cualquiera de esas puede ser una lesión oncológica, ¿cierto? Acuérdense que esas son lo que se conoce como las lesiones primarias o esenciales de la piel, pero que se pueden llevar también al punto maligno con estas lesiones, ¿cierto? Si hay una presencia de úlcera en forma de placa o tejido, los bordes hay que mirar si se orientan hacia un tumor específico, hacia el tipo de tumor, ¿cierto? Hay que mirar la presencia de bordes eritematosos, si tienen telangiectasias, si los bordes son perlados, ¿sí? Es muy importante. En este caso, por ejemplo, si tiene telangiectasias o bordes perlados, puede llevar a que usted piense que es un carcinoma vasocelular, ¿cierto? O si hay pigmento en los bordes, que usted puede pensar que es un melanoma. Y esta característica pues te va a ayudar en ese diagnóstico diferencial. La localización, lo que les decía ahorita, que no sean las partes anormales, por así decirlo, ¿sí? Entonces es importante que usted tenga en cuenta que todas esas partes anormales te pueden indicar que tiene una lesión oncológica. Y el fondo de la úlcera, si tiene crecimiento rápido, si no hace la cicatrización, si tiene una biopsia cutánea, una infección, ¿cierto? Ya uno piensa en un paciente oncológico. Voy a pasar así un poquito a vuelo de pájaro en las principales lesiones oncológicas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la primera ya es el queratocantoma, que es una lesión benigna, ¿cierto? Aparece muchas veces, parece como un carcinoma epidermoide, es duro la palpación, el componente principal casi siempre es vascular y la evolución es muy rápida. Muy importante tener en cuenta con esto es que es una tumoración con tendencia a ulcerarse, como les decía al principio, ¿cierto? Y tiene una característica que presenta hiperqueratosis sobre los bordes, ¿sí? Entonces, casi siempre hay un traumatismo antes de que aparezca y es este paciente. Mire, entonces este es un queratocantoma, que si a usted le llega a este paciente, pues obviamente puede tener todos los apósitos sabidos y por haber, y mire, ¿qué apósito colocaríamos acá? Usted decía, no, tengo que debridarlo, pero ¿qué le va a debridar? ¿Sí? Seguramente habrá que retirar lo que es diferente, pero mire que aquí hay debridamiento interrogado, porque no hay pérdida como de la continuidad de la piel, ¿sí? Apósito de qué vas a colocar ahí, porque no está sangrando, no está con mal olor, ¿cierto? Entonces mire que nos quedamos un poquito cortos, así tengamos de todo. Mire, por ejemplo, ya este es un queratocantoma ya de... con crecimiento en forma de úlcera, mire en forma de úlcera y mire en forma de tumor, entonces en forma de cráter, como les decía ahorita, y mire este en forma de nódulo, ¿sí? Y usted ve ahí que al menos el que está en la parte derecha está infectado. La enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen empieza como una mácula, después se vuelve una pápula escamosa hiperqueratosa de aspecto verrugoso, se da por todo el espesor de la epidermis, empieza a fisurar algunas zonas, a hacer erosivas algunas zonas y se considera sobre todo secundario a radiaciones ultravioleta, ¿cierto? ¿Dónde aparece normalmente? En áreas cutáneas que tienen mucho daño solar, mucha exposición a los rayos ultravioleta. Miren las lesiones acá. Seguramente yo no le digo que es la enfermedad de Bowen, usted podría pensar que son hongos, ¿sí? Mire que fue una lesión micótica, donde son lesiones circulares que son descamativas y lo normal de las personas es que aquí se automedican y empiezan a colocarse clotrimazol y todas estas tipo de cremas que a lo último pues, van a hacer es un daño en el paciente, ¿sí? Porque las características y el tratamiento es totalmente diferente. Mire, tanto en las lesiones que están allí como en la paciente que tiene esas lesiones en miembros inferiores que parecen más bien como si fuera una úlcera venosa o un componente venoso.
Esa enfermedad de Payet, entonces, son carcinomas, perdón, son carcinomas subyacentes y casi siempre terminan en neoplasia de mamas, presenta placa eritematosa con secreciones hemorrágicas, muy importante, es unilateral, uriginosa y no responde a tratamientos tópicos. Ahí usted tiene, mire las lesiones como tal, todas son enfermedades de Payet en diferentes momentos. Mire la que está en el pezón, que es mucho, es muy, muy amplia, ¿cierto? La otra que apenas está empezando la herida de la mitad, y mire esta en zona vaginal, mire las características, mire el lecho como tal, ¿cierto? Que ya uno también es un poquito corto para lo puede confundir con otro tipo de lesiones. Por ejemplo, la zona vaginal se podría confundirla con otra lesión, con una ETS, por ejemplo, ¿cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta esas características que les acabo de mencionar. Esa enfermedad de Payet, aparecen células en el núcleo, con nucleolo hipercromático, vienen de la epidermis del pezón, se presenta con una lesión eczematosa en el pezón, puede ser invasivo o no, ¿cierto? Hay pedazos donde puede estar muy avanzado y sobre todo una diseminación muy lenta, ¿cierto? Esa parte también es importante porque a la paciente no la ve en el primer momento, sino ve los cambios a partir de que va pasando los meses. El tratamiento es quirúrgico, ¿cierto? O puede ser convencional o radical totalmente de ese pezón. En algunos casos, el tratamiento hormonal también nos puede ayudar. La eritroplasia de Queyrat. La eritroplasia de Queyrat es, sobre todo, es una placa brillante aterciopelada del glande. Es un carcinoma epidermoide in situ que más o menos da entre los 30 y 60 años en hombres no circundados. Aparece como una ulceración, ¿cierto? Puede ser invasiva con metástasis y la etiología, muy importante, destaca el aumento de smegma, que es esa secreción que se da en el surco balano-prepucial, ¿cierto? Casi siempre hay en los pacientes que tienen una déficit de higiene, un traumatismo, una infección, y son estos pacientes. Mire las características de este paciente, ¿cierto? Mire como tal el cambio, esa coloración enrojecida, por así decirlo, en el glande, en el surco balano-prepucial, ¿sí? Que si el paciente tendrá que hacer una valoración continua. Algunas veces puede doler, puede molestar sobre todo con la ropa íntima, en otras veces puede pasar desapercibido como ven allí. Y usted ahí, la pregunta es, usted tiene la mejor clínica de heridas, pero ¿qué le coloca ahí usted al paciente? ¿Cierto? Entonces yo ahí colocaría así una interrogación porque lo que les decía, estamos cortos, así tengamos de todos para tratar este tipo de pacientes. Mire, por ejemplo, este donde abarca desde el surco, desde el glande hasta el surco balano-prepucial y de ahí para allá casi hasta la base. La eritroplasia solita es el 95% de los tumores espinocelulares, hay una placa rojiza terciopelada, que siempre está en fumadores, masticadores de tabaco, bebedores de alcohol, y es muy importante que miren las características, miren que es una placa blanca, pero esa placa enrojecida, perdón, sí, parece como si fuera simplemente una úlcera por cualquier cosa, ¿cierto? Pero mire, es una úlcera que persiste, no se va, molesta al paciente, el paciente hace buches con una cosa, con la otra, y aún así sigue con las lesiones como tal. Son lesiones que son continuas, persistentes, como esas que ven allí, sobre todo por ese enrojecimiento como tal, ¿sí? Esas leucoplasias son lesiones hiperqueratósicas, que hay siempre en las mucosas, en este caso labio, mucosa yugal, paladar, en forma de placa, paladar, en forma de placa blanca, ¿sí? Que hay siempre entre los pacientes de 50 y 70 años. Mire, esta es una leucoplasia, ¿cierto? Mire ya, sobre todo que es una placa blanquecina, ¿sí? Mire como si parece que el paciente tuviera lengua saburral, ¿cierto? En estas, obviamente, pues mire también que estamos cortos en el tratamiento. Puede que tengamos mucho, pero no, porque ¿qué hacemos ahí? Entonces, no, yo voy a lavar con X solución, yo voy a lavar con tal solución, sí, pero muchas de esas soluciones pueden hacer que crezca tejido nuevo, que es lo que no necesitamos. El cuerno cutáneo, ¿cierto? Que es una forma frecuente de aparición de carcinoma epidermoide, que siempre en la cara, dorso de las manos, labio inferior, va a aparecer la piel sana, presenta infiltraciones en las bases y sobre todo es una capa engrosada queratóxica, ¿sí? Que puede haber una ulceración sangrante en la base. Mire, si es uno, mire todos estos que van a ver acá que son un poco más pequeños, ¿cierto? Que son lesiones que aparecen, pero que hasta que no haya pérdida de la continuidad de la piel, pues mire que es poco, lo podemos hacer desde las heridas como tal, o esos que son ya casos pues mucho más severos. Muy bien. La úlcera de Marjolín, esta úlcera de Marjolín sobre todo es un epitelioma epidermoide, cae siempre aparece después de que se da una cicatriz antigua, son lesiones premalignas, y esas cicatrices
Puede aparecer en pacientes que tienen cicatrices crónicas o úlceras crónicas o cicatrices de quemaduras y aparecerse sobre esas cicatrices como tal. Es muy importante también si el paciente tiene acné vulgar porque puede aparecer allí. Mire como tal las úlceras de Marfolín, ¿sí? Entonces mire las características de la úlcera, mire el tipo de tejido. Usted quiere a un pie diabético, pero si usted mira bien, no tiene características de pie diabético la lesión. Mire que es una lesión como si fuera verrugosa, que el pie diabético pues no tiene ese tipo de lecho como tal, ¿sí? Y aparece, aunque son en partes comunes, el lecho y las características de la herida como tal también van cambiando. Mire estas que son casos mucho más severas de úlcera de Marfolín. Ok. El carcinoma vasocelular, de los más conocidos. El carcinoma vasocelular también se conoce como un epiteloma vasocelular o basalioma. Pacientes de raza blanca, sea sobre todo sensibles al sol, con daños, son muy sensibles a la radiación solar, ¿sí? Radiaciones artificiales o fototerapia o fotoquimioterapia. Y también pueden aparecer en cicatrices anteriores, ya sea de quemadura, heridas crónicas o micosis. Y son estos pacientes que ven acá en pantalla. Sí, es un carcinoma vasocelular, mira que tienen una forma como de cráter en algunos casos, ¿sí? O simplemente como una mácula, como esa que ven allí. Tiene varias formas ese carcinoma vasocelular, ¿cierto? Que es el modo ulcerativo o urcurrodenas, que es el más frecuente, el otro que es el pigmentado, y de ahí para allá tiene el esclerodiforme, el superficial, o sea, tiene varias formas que usted puede encontrar allí. ¿Qué es lo importante de este paciente? Debe tener en cuenta, sobre todo, de que va a encontrarlo casi siempre en nariz, frente, mejillas, ¿cierto? Con superficie plana y radioresistente. Esa parte es importante y sobre todo cuando usted tiene la forma tenebrante, que es una forma ulcerada que destruye y penetra la mayoría de tejidos, que es como el más severo. Ese carcinoma es el vasocelular, el espinocelular. También se conoce como ese epitelioma espinocelular o carcinoma escamoso. También aparece como una lesión preneoplásica. Es importante tener en cuenta que también puede aparecer sobre cicatrices previas. También por radiaciones a rayos X, a radiaciones artificiales. Y las lesiones que usted va a ver son estas, como las que ve en pantalla. Mire que la primera de la primera a la izquierda, usted va a ver que también puede aparecer una lesión por hongos, ¿sí? Mire que es relativamente redonda y es descamativo. En cambio, mire que las otras dos son lesiones nodulares, ¿sí? Que automáticamente usted se puede pensar pues que es un crecimiento, una lesión oncológica, mientras que la primera superior izquierda pues no queda uno tan claro de que verdad lo sea. El carcinoma espinocelular, pues sí tiene unas localizaciones topográficas mucho más definidas, como es el labio inferior, manos, brazos, genitales, ¿sí? Hace metástasis rápidamente por vía linfática y tiene dos tipos de presentación, el carcinoma espinocelular intradérmico y el carcinoma espinocelular invasor. ¿Listo? Casi siempre el mejor para el paciente será el espinocelular intradérmico que el invasor, pues por obvias razones. Aquí tienen como algunas características entre el uno y el otro, ¿sí? Y pasamos al melanoma. El melanoma es otro tipo de lesión también oncológica en la cual hay un crecimiento vertical o radial, ¿cierto? Puede ser, el color puede variar entre todos los que hay en pantalla, negro, azul, pardo, rojizo, ¿cierto? Puede desarrollar nódulos tumorales y casi siempre aparecen sobreerosiones o ulceraciones también que están en ese momento activas. Tiene cuatro formas clínicas que son las que hay en pantalla: el lentigo melanoma maligno, el melanoma extenso superficial, el melanoma nodular y el melanoma lentiginoso acral. El sarcoma, voy a ir aquí un poquito, voy a acelerar un poquito más para llegar a una parte que es la que quiero que tengan y que conozcan mucho más. Ese sarcoma de Parker blanda es originaria en el mesénquima, son poco frecuentes, afectan todo el tejido óseo y lo más importante es que tienen un importante potencial metastásico, sobre todo porque es una tumoración que va en aumento, que genera demasiado dolor en el paciente, ¿sí? Y puede alterarlo de forma funcional también, pero muy, muy, mucha afectación con el dolor que da. ¿Listo? Tenemos el sarcoma de Kaposi, tenemos el sarcoma de parte blanda y el sarcoma de Kaposi, que este es propio pues de los pacientes con SIDA, casi siempre está influenciado por el citomegalovirus, por el papilomavirus, lo que hace más difícil
difícil su manejo, ¿cierto? Puede tener también algunos tipos de herpes y sobre todo sean extremidades inferiores con máculas azuladas, que son esas que ven en pantalla, como esa que ven acá en el lado izquierdo, y ya cuando está más avanzada en la mucosa oral, y ya pues miren las lesiones como se ven en otras partes del cuerpo. Los linfomas, entonces ahí tenemos los linfomas de células T, los linfocitos T, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que acá vamos a tener una placa eritematosa en el tronco, en zonas no fotoexpuestas, vamos a tener unas lesiones con bordes definidos, asimétricas, y como esas que van a ver a continuación. Perdón, nos están como hablándome. Mucho por allá una voz. Listo, la lesión posoncológica, que es lo que les decía ahorita, que ahí tenemos la radiodermitis, pues que se las menciono porque son las únicas que tienen grados en esa misma clasificación. Y llegamos a la parte más importante, que es el tratamiento, el objetivo del tratamiento en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, obviamente acá vamos a tratar solamente de paliar, vamos a tratar de que no haya una regresión de la enfermedad, optimizar la calidad de vida, aliviar los síntomas y obviamente tratar todo con cura avanzada. Para la opción de tratamiento, lo que ven en pantalla. Radioterapia paliativa, quimioterapia, terapia hormonal y cirugía. Dependiendo de las características que tenga su paciente, el tipo de lesión oncológica, pues usted va a ver acá algunas opciones de tratamiento, ¿cierto? Por eso se trabaja en equipos multidisciplinarios, porque acá tenemos que trabajar de la mano del oncólogo y dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, con el médico internista, con el nefrólogo, ¿cierto? Dependiendo de esas características. Hay algunos tratamientos tópicos que reducen la progresión del tumor, como la miltefosina al 6%, ¿cierto? O curas locales con apósitos y agentes tópicos, que lo que vamos a tratar es controlar síntomas más comunes, como los que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a ver con esos pacientes, que es la limpieza y desvelamiento de las úlceras oncológicas. Entonces, uno cómo las debe limpiar, ¿cierto? Se debe limpiar por irrigación, ¿cierto? Ojalá fuera, como dice la bibliografía, que es con una jeringa de 20, aguja 18, hacer presión para que la solución salga a 20 milímetros de mercurio, no haya mayor daño de los tejidos, pero esa es una condición ideal, ¿cierto? Que es lo único, como todo no lo podemos hacer, o todo no tiene tiempo porque son muchos los pacientes, ¿qué se recomienda? Que sea con solución salina o en su defecto con agua corriente potable. Sí, por ejemplo, en el caso de Medellín, en Colombia, la mayoría del agua es potable y se podría lavar directamente la lesión con agua corriente. ¿Listo? ¿Qué no se recomienda? Antisépticos tópicos. Sí, mucha bibliografía, aunque hay parte de la bibliografía que está hacia un lado de que sí, otro hacia que no, la mayoría apunta que no se debe utilizar antisépticos tópicos, porque va a causar mayor irritación, va a causar sequedad y va a retrasar la curación. Y sobre todo, hacer desbridamiento en el caso que se pueda, ¿cierto? Obvio, si usted va a hacer desbridamiento, tiene que tener en cuenta que es un área que va a sangrar mucho y va a tener que tener en cuenta la cascada de coagulación del paciente. La infección del paciente, ¿cómo la tratamos? Bueno, para esa parte de la infección, pues estas son, miren, son tres lesiones oncológicas infectadas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, no sé quién está como rayando la pantalla ahí, esas rayitas rojas no hacen parte de la presentación, no sé quién la está rayando. Entonces, mire que es importante tener en cuenta, mire estas tres lesiones oncológicas, las tres lesiones están infectadas, parecen lesiones tradicionales, por así decirlo, pero mire que son tres lesiones infectadas con características diferentes, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que estas infecciones tenemos que salir más allá de calor, rubor y edema, porque aquí no nos van a cuadrar, ¿sí? Para tratar la infección en esos pacientes, para valorar la infección en ese paciente, tenemos que tener en cuenta los 14 signos de infección, que cuando el paciente cumple 4, ¿sí? Ya hablamos de que está infectado, entonces tenemos edema en la perilesión, tenemos presencia de biofil, edema en la perilesión, tenemos herida que no avanza, maceración, en fin, de esos 14 al menos que cumpla 4 para que la herida podamos decir que está infectada, presencia de biofil, si tiene tejido friable que sangra con facilidad, lesiones satélite, ¿sí? Eso nos lleva entonces a que haya más de un signo de infección, como les decía, rubor, dolor, edema, calor, exudado purulento, ¿cierto? Enlentecimiento de la cicatrización,
lo que tenga fragilidad del tejido, lo que les decía, tejido friable, que tenga presencia de diferentes tipos de tejido en la herida, como es normal que esto pase, necrosis en parte donde no es normal que haya necrosis. Y para eso se sigue entonces el acrónimo STONS. Hay dos acrónimos que les va a ayudar bastante con la infección en estos pacientes. El primero es STONS, que es aumento de tamaño, aumento de la temperatura o cambios de la temperatura. Si hay hueso expuesto, si hay nuevo tejido roto y está rompiendo pues la área que se está rompiendo mucho más, está siendo más grande, presencia de exudado, eritema, edema y el olor. Seguido de eso, usted tiene también el acrónimo NERS, que es no hay tejido cicatrizado, exudado, tejido friable, tejido para esbridar y también tenemos el olor. Entonces tiene el acrónimo STONS y el acrónimo NERS para valorar infección en esas heridas oncológicas. Y lo más importante es que usted tiene, cuando tiene esa herida oncológica infectada, está en lo que se llama el círculo de Cullen. El círculo de Cullen es el círculo vicioso de la cicatrización tardía en heridas, donde entonces hay tejido dañado, aparecen las citoquinas que hacen que haya radicales libres, exceso de proteasas y otra vez se sigue dañando el tejido. Entonces tenemos un círculo continuo que si usted no saca la herida de ese proceso de infección, se va a mantener ahí siempre por los siglos de los siglos, por así decirlo. Esto nos lleva a que hay que sacar esa herida del círculo de Cullen, ¿cierto? Para que se pueda estimular la cicatrización o disminuir, en este caso, lo que está causando daño, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que se reduce todo los microorganismos en la herida, se disminuye el poder de los radicales libres, ¿sí? Se cambia el microclima de la lesión y así se vuelve un microclima óptimo para que esa herida siga en su proceso y quite o se vaya todas estas bacterias, microorganismos y todo lo que está allí que nos causa la infección. En esa infección es importante los apósitos de plata iónica y carbometilcelulosa. Les voy a mostrar, entre los apósitos hay varias cosas importantes. Primero, estos apósitos de plata con plata iónica son supremamente útiles en el tratamiento de heridas con carga bacteriana elevada, como es las heridas oncológicas, ¿cierto? ¿Usted cómo se da cuenta? Porque esa herida tiene signos de infección precoz y son signos de infección localizada. Muy importante. Hay muchos mitos en el uso de la plata y de las heridas oncológicas. Es importante tener en cuenta que la plata lo que hace es interferir en ese metabolismo de las bacterias, ¿cierto? O sea, una de las membranas celulares de las bacterias interfiere sobre todo en el transporte de electrones, se altera todo el sistema enzimático, ¿cierto? El transporte de todos los ATP y sobre todo modifica el ADN de esas bacterias. ¿Eso a qué lleva? A que no se dé más replicación celular. Se rompe toda la pared celular bacteriana, ¿sí? Y obviamente se disminuye toda esa probabilidad de que se siga dando nuevas bacterias o que se siga dando pues la infección mucho más. Aparte de eso, tiene un aspecto importante que es antiinflamatorio, sobre todo que forma vasos sanguíneos nuevos, en este caso angiogénesis, pero sin que haya pues una formación de nuevo tejido que nos lleve a que haya crecimiento tumoral avanzado, ¿cierto? ¿Qué es lo importante con la que sea plata iónica por carbometilcelulosa? Y es que esa carbometilcelulosa permite iniciar el proceso de granulación y sobre todo proporciona un ambiente húmedo que esta lesión necesita para que se dé el proceso cicatrizal, pues que en este caso no va a ser directamente que vamos a tener el cierre de la herida, pero sí vamos a disminuir toda esa parte que está causando daños en el paciente. Listo, entonces esa es muy importante porque actúa directamente en la herida. Entonces, ¿qué pasa? Estos apósitos de plata iónica y carbometilcelulosa, ¿cierto? Son muy activos, destruyen todas esas bacterias, desestabilizan la matriz del ovofil y así entonces destructuran la pared bacteriana, interfieren en la producción celular proteica, la replicación celular, le reducen la adherencia bacteriana, tienen acción antimicrobiana rápida y sostenida. Y sobre todo hacen que se dé esa migración celular antiinflamatoria angiogénesis y que se dé pues todo ese ambiente húmedo que necesitamos para seguir el proceso que la herida haga su propio desbridamiento autolítico para que no tengamos que llegar de pronto a un desbridamiento cortante, que es lo que debemos de evitar en esos pacientes obviamente por el sangrado. Este es un paciente que seguimos con Simbercar, como ven acá. Al principio lo que hicimos entonces fue hacer una asepsia como tal de la herida. Miren ese paciente con esa lesión oncológica que tiene
en el ojo izquierdo, ¿sí? Sobre todo, entonces lo que hicimos fue hacer asepsia con solución salina, ¿cierto? La secamos con gasas, aplicamos el Silvercare en el gel, como ven allí, miren los cambios que se dio desde enero 10 hasta enero 30, ¿cierto? Sobre todo, colocamos el Silvercare, hacíamos curaciones dos veces al día, ¿cierto? El apósito se puede dejar, el gel se puede hacer cambio hasta cada 48, de 24 a 48 horas, pero al principio lo hacíamos mucho porque tenía mucho exudado. Eso hacía que el gel se nos fuera mucho más rápido. Ya después pasamos a la utilización de las gasas como tal, pues las gasas con el Silvercare, impregnadas con el Silvercare. Entonces es importante tener en cuenta, mire, el cambio que se da a ese tejido, pues obviamente, como les decía ahorita, no va a haber cicatrización, pero sí mire que se nos baja muchísimo la infección, ¿cierto? Obviamente este paciente se nos va más o menos un mes de tratamiento porque el paciente llegaba a la casa, se demoraba, le decíamos un día para la cita y llegaba 3 o 4 días después y muchas veces con tratamientos convencionales, porque se desesperaba mucho porque olía muy mal y demás, pero mire que logramos limpiar ese tejido en esos días como tal. Ahí restamos unos días, lo que les decía por el comportamiento del paciente, pero mire que pudimos llevar una limpieza de la herida entonces. Es importante también que tener en cuenta que estos apósitos son hipoalergénicos, el paciente nunca nos refirió a dolor ni nada de esas cosas, entonces lo que les decía, realizamos la asepsia de la herida, secamos con gasas, aplicamos el Silvercare en presentación de gel, ¿cierto? Cambiamos apósitos cada 24 o 48 horas, en este caso en otros fue antes por el exudado, y ya cubríamos con gasas y fijábamos con ácidos hipoalergénicos. Mira este otro paciente que nos llega con esta lesión que hay ahí, esa es una úlcera de Marjolín, miren las características, ¿sí? Miren en febrero 18 cómo la tenemos, ¿cierto? Y en marzo 18 al mes ya tenemos parte cicatrizada, se ha disminuido un poquito más el lecho, ¿cierto? Como ven ahí, al menos toda esa parte superior que estaba muy afectada la logramos cerrar y mire el cambio en la coloración. Obviamente no es un cambio porque esta lesión no vamos a llevar a que cicatrice, pero sí quiero que se den cuenta que nos bajó muchísimo la presencia de biofilm, la carga bacteriana, el paciente dejó de quejarse de dolor, disminuyó también lo que es el exudado, ¿sí? Y ya pues tenemos la herida mucho más avanzada en ese mes, una herida que daba completamente la vuelta a la pierna, pero mire que acá logramos dejarla, disminuirla bastante ese tamaño, ya ahí se va a volver un poquito más complejo porque lo que les decía, la enfermedad principal no se ha logrado controlar, entonces ahí estamos pegados en este proceso. Mire este paciente que tenemos con esa, fue un paciente posquirúrgico, mire tenía una masa tumoral en el abdomen, mire cómo está infectado el febrero 10 y en febrero 25 estoy utilizando el Silvercare en gel, mire cómo se nos bajó esa infección, casi que en un 50 o 60% aproximadamente, mire el cambio de uno a la otra, de uno al otro, con ese paciente, un paciente pues supremamente complejo, pero logramos bajarle bastante esa carga bacterial y esa infección a ese paciente. ¿Listo? En este paciente las curaciones las hacíamos también dos veces al día, porque era un paciente con mucho, mucho exudado y era un paciente que era poco cuidadoso, entonces hacía cualquier movimiento, se quitaba la gasa, de hecho si ustedes ven arriba, todas esa goma que había ahí en los apósitos de antes, no se la quitamos específicamente para la foto, para que vean que se le pegaba y se despegaba porque no era cuidadoso con su proceso. O logramos avanzar bastante en ese cambio del tejido infectado que está allí. Y eso obviamente pues al paciente le disminuyó dolor y le disminuyó infección. Entonces, estos apósitos de plata iónica y carbometilcelulosa, como lo es el Silvercare, ¿cierto? Comprueba, ya tiene bastante evidencia científica. Aquí, por ejemplo, Gago refiere, hay varios casos de pacientes que hacen cura húmeda con estos apósitos, ¿cierto? Y ninguno reporta complicación ni eventos adversos. De hecho, todos reportan procesos evolutivos satisfactorios, pues que llevan a que se dé el feliz término del paciente, que es mantener bajo todo lo que es el exudado, la infección, el mal olor y todo lo otro que vimos desde el principio de esta conferencia. Aparte nos ayuda a controlar el exudado y sobre todo pues hay otros productos que puedo utilizar para ya controlar el exudado, que son espumas de poliuretano, alginatos, ¿cierto?
Si es demasiado el exudado, usted ya puede preparar en la zona perineal cremas de barrera como óxido de zinc con dimeticona, películas protectoras para evitar la maceración. En algunos de esos pacientes utilizamos porque era demasiado el exudado, nos estaba causando bastante daño en la perilesión. Entonces utilizamos unas cremas de barrera para controlar el olor, aparte de que el apósito de plata y el de plata no estaba ayudando mucho, también utilizamos en algunos casos metronidazol tópico al 0.8%, ¿cierto? Y sobre todo porque el paciente refería disminuir el olor casi que inmediato, o sea, hacía mucho mejor la calidad de vida. En algunos casos utilizamos sobre el apósito de plata también el de carbón activado, ¿cierto? Que también disminuía muchísimo el olor, a pesar de que el apósito de plata lo estaba haciendo la mayoría. Aquí también nos controla bastante el olor y sobre todo mantenía un control importante de ese olor. Y recuerde que el olor pues también tiene clasificación de 0 a 3, dependiendo si es sin olor o si es un olor fétido y nauseabundo, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y aparecer en la historia clínica. Ya terminando, pues el control del sangrado, aparte de que, vuelvo, les digo, al principio era muy complejo con el gel y el apósito, ¿cierto? Por los exudados que tenía el paciente, el cambio continuo de esos pacientes y que el apósito de plata nos ayudaba muchísimo. Muchas veces era necesario también hacer esa homeostasia también con homeostatos tópicos y utilizamos casi siempre lo que era alginato de calcio o apósitos de colágeno y celulosa, ¿cierto? O agentes ya esclerosantes, ¿sí? Como el nitrato de plata que nos ayudaba a disminuir ese sangrado como tal. O utilizamos adrenalina tópica, ¿cierto? Aunque era muy supervisado porque puede producir una isquemia, o inhibidores de la fibrinolisis como el ácido tranexámico, o ya si era el paciente muy, muy severo, como ese paciente abdominal que le mostraron, que le mostramos, se hizo sutura muchas veces de ese vaso sangrante, o el paciente puede embolizar o hacer tratamiento láser o crioterapia para cauterizar esa que está causando el sangrado como tal. Para el prurito, pues en estos pacientes uno que puede utilizar todo lo que son, si son tumores sólidos pruriginosos, la paroxetina oral, sí, o la mirtazapina oral. Y obviamente, cuando usted gestiona el exudado de forma adecuada, consigue un equilibrio como tal y mantiene el microclima de la lesión, también ese prurito va a disminuir. Aparte que el apósito de plata, cuando baja la infección, también te ayuda a disminuir esa infección como tal y ese dolor que se está dando ahí, ese mal olor. Y ya para el dolor, pues uno puede utilizar crema de lidocaína o prolidocaína 20 minutos antes de hacer la curación o morfina tópica en gel, ¿cierto? Que también te ayudará a disminuir ese dolor en ese paciente. Y esto es lo que les traía. Muchísimas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Soy todo oídos. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Ahora abrimos ronda de preguntas. Invito a todos los participantes a que a través del chat nos envíen las inquietudes que han venido transcurriendo durante la ponencia del doctor Juan Carlos Restrepo. Hola, hola, ¿qué tal? Aproveche y pregunte. Ay, me perdona que haya sido un poquito rápido, es un tema supremamente largo, supremamente las áreas oncológicas, uno podría dar clases de horas y horas. Traté de reconocer lo más, de traer lo más importante para que lo tengan en cuenta y obviamente lo más importante que es el tratamiento de la infección, ¿cierto? Que eso es supremamente importante, que es lo que más nos exponemos con esos pacientes y que muy, 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 muy importante es tener en cuenta que estos apósitos de plata con carbometilcelulosa nos van a dar una ayuda supremamente grande en este paciente, en este caso pues con el Silver Care, que es supremamente recomendado para tratar esos pacientes que ustedes vieron allí, muy complejos, sobre todo lo que les decía ahorita por el manejo que tiene el paciente, que buscan todos son se vuelven un poquito místicos y buscan tratamientos que los curen ya mismo y es un poquito complejo.
Doctor, por acá tenemos la primera pregunta, la realizaron a través de la plataforma YouTube. Dice, ¿qué es lo recomendable para hacer bailar úlceras oncológicas y disminuir el olor y las secreciones? Ah, bueno, ya lo mencioné ahí, para paliar. Entendí, para bailar, para paliar. Para paliar, doctor. Para paliar, ya lo mencioné allí, usted puede utilizar pues varias cosas, ¿cierto? Si quieres paso la presentación, pero usted tiene para disminuir el producto de la mirtazapina, para disminuir el olor, como vieron ahí, apósitos de los mismos apósitos de plata le ayudan, o apósitos de carbón activado, ¿sí? Ahí, usted en la bibliografía va a encontrar muchos productos naturales, pero la verdad es que pocos tienen evidencia científica, ¿cierto? Entonces, la verdad, decirte uno específico por fuera de esas recomendaciones científicas, creo que sería un poquito muy atrevido de mi parte e irresponsable también. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿en ese proceso de infección la miel de manuka se puede utilizar? Pues la miel como tal te va a disminuir la infección como tal. Recuerde que la miel es bacteriostático, citostático y todo eso en teoría, en primer momento sí podría disminuir bastante la infección. Ahora, no sé con ese exceso de humedad qué tanto se podría afectar la herida tumoral como tal, pero que sirve, sirve, porque sí funciona y porque la miel como tal pues está probada que sí disminuye esa carga bacteriana como tal. Obviamente me imagino que habrá que tener manejos en los tiempos y demás para evitar que se macere más la herida que de por sí puede estar. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Existe alguna interferencia entre el hidrogel con plata y la radioterapia? El hidrogel con plata y la radioterapia, claro, nada que ver. La radioterapia es una terapia por radiación. Sí, o sea, es una terapia que eso tiene radiación, unos números de radiación dependiendo de lo que el oncólogo valore, y el gel y el apósito de plata, eso es localizado, lo colocamos nosotros mismos, pues no necesita indicación, pues como tal una indicación médica muy controlada, por así decirlo, pues como la radioterapia, que sí tiene que tener una persona supervisándolo, se hacen ciertas sesiones cada cierto tiempo, puede quemar la piel, bueno, quema la piel, es totalmente diferente. Doctor, tenemos varias preguntas. Está muy activo. Ay, Dios mío. A ver, cuénteme. Dice, gracias desde Perú, que lo están viendo por allá. Excelente trabajo. Mi pregunta es en relación a qué opina cuando algunos especialistas que no deben colocar ningún producto en una lesión oncológica que no ayuda. Yo pienso que hay varios tipos de manejos. Entre ellos está el manejo conservador, el manejo un poquito avanzado y yo diría que el retrasado, por así decirlo, el atrasado de todo, porque la herida oncológica es muy difícil de tratar, pero con lo que tenemos se puede controlar, ¿cierto? Entonces, usted puede colocar, antes había muchos mitos con los apósitos de plata, porque decían que causaba citotoxicidad, que no sé qué, pero en varios estudios se demostró que no, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tiene, apósitos de carbón activado, usted puede, mejor dicho, prácticamente lo mismo que hay para las heridas oncológicas, para las heridas tradicionales, usted lo puede utilizar para las heridas oncológicas. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer y tiene que haber control de la enfermedad oncológica como tal, porque si no, no va a haber un avance en esos cambios que necesitamos que se den, entre ellos el mal olor y la infección. Entonces, si no hay tratamiento de la mano del oncólogo, es muy difícil que usted vea cambios significativos en la herida. Doctor, dentro de su amplia experiencia en lo que es el cuidado de heridas y en este caso las oncológicas, acá le preguntan, o mejor dicho, más que todo necesitan es una sugerencia para aquellos pacientes de bajos recursos. ¿Qué pueden hacer para ayudarlos? Con heridas oncológicas, mejor dicho, yo me toco la cabeza porque es muy complejo. Vea, lo que pasa es que cuando el paciente es de bajos recursos, es normal que utilice, como digo yo, casi todo lo que hay en la puerta de la nevera. Entonces usted ve que el paciente se aplica café, como en una herida tradicional se aplica café, se aplica
Penca de sábila, se aplica la flor de no sé qué, se aplica, ¿cierto? Entonces eso lo que hace es complicar al paciente, pero mucho, ¿cierto? Hay algunos productos, si es de bajos recursos naturales, que uno, yo le parece, va a utilizar este que tienen evidencia científica, pero lo haría con algún, no totalmente confiado, ¿sí? Hay algunas soluciones que pueden ayudar para lavar al paciente con bajos recursos, con mucho gusto por el interno se las paso, ¿cierto? Pero ya habría que ver al paciente, habría que ver sobre todo la herida para uno saber, vale, puede colocar esto, porque generalizar un tratamiento sería un poquito irresponsable. Entonces, con mucho gusto, ahí tiene, voy a colocar mi correo, me escribe, vea este paciente tal, y yo con mucho gusto le puedo asesorar. Por decirle un tratamiento, a colóquele esto sin ver al paciente sería... porque hay muchos tratamientos generales que le pueden causar irritación o daños al paciente. Excelente. Es una ayuda muy grande que está facilitando al doctor. ¿El desbridamiento, hay riesgo de diseminación del tumor? Bueno, eso casi siempre, eso lo preguntan mucho. Hay unos pacientes que pueden sufrir lo que se conoce como la patergia. La patergia es que usted debrida al paciente y la herida se hace mucho más grande. Hay que mirar el tipo de lesión, hay que mirar el tipo de lesión oncológica, porque algunos sí pueden tener un aumento de esa lesión. Por eso se recomienda que no se debridar. De hecho, en la última recomendación que hicieron la GNOPP sobre qué no hacer a las heridas, una de las cosas que recomienda que no hacen heridas oncológicas es debridar a ese paciente oncológico. Muchos van a decir, no, yo he debridado, me va bien, no sé qué, pero es un riesgo, porque un paciente que está sangrando, si usted lo debrida, pues le va a sangrar muchísimo más, ¿cierto? Entonces, digamos que si lo tiene que hacer, porque lo tiene que hacer, mejor dicho, extremando el cuidado en un 200%, ¿cierto? Y que sea la última opción para como tratamiento. Bueno, acá también nos preguntan ya directamente a nosotros como casa comercial si el Silvercare está disponible en México. Por el momento no, pero Dios permite que este año lo estará. Entonces estaremos informándoles por nuestras plataformas. Otra pregunta. Crucemos los dedos que sí, crucemos que sí. sí, así será. Otra de las preguntas que le realizan por acá es si en esas lesiones infectadas oncológicas se puede manejar con ácido hipocloroso. Bueno, esa pregunta también me la hacen mucho. El ácido hipocloroso, que es una solución superoxidada, en teoría sí se puede utilizar, ¿sí? Porque va a disminuir también carga bacteriana, porque va a ayudar a cambiar el pH de las heridas. De hecho, en algunos protocolos se recomienda lavar con estas soluciones más que con solución salina. Pero en otras, recuerden que este ácido hipocloroso entra también como si fuera en algunos protocolos, era un antiséptico, y mencioné que no se puede utilizar antisépticos en las heridas, ¿cierto? Porque entraría dentro de ese paquete. Pero hay protocolos que dicen que sí, hay protocolos que dicen que no. Si usted me pregunta a mí, pues directamente te va a llevar a bajar carga bacteriana, que es la función principal, ¿cierto? Entonces, en teoría, yo le diría, entre comillas, que sí, tendría que mirar las condiciones del paciente. Sobre todo porque te va a cambiar el pH de la herida, que es lo que necesitemos para que no haya más bacterias allí. Y si lo combina con el Silvercare, seguramente le va a ir muchísimo mejor. Desde Honduras nos están preguntando si hay disponibilidad de los productos. Sí, en Honduras tenemos toda nuestra línea de cuidado avanzado de heridas. Vamos a mandarles un mensajito con los contactos de las chicas que se encargan allá, que son nuestras representantes, para que puedan contactarlos y obtener la línea completa si es de su interés. Otra pregunta, doctor, porque hay muchas. Como este tipo de lesiones oncológicas tiende a ser un poco húmedas, ¿qué tan pertinente es usar curación con nitrofurazona, ya que esto tiende a ser astringente? Buena pregunta. Recuerde que, bueno, por el, pues de utilizarlo, si usted no tiene más, no tiene nada más, digamos que usted lo puede utilizar, pero ¿qué es lo que pasa? La herida oncológica es exudativa, ¿sí? Es sangrante. Si usted le coloca el furacil, no creo que se demore mucho impregnado, porque el mismo exudado lo va a sacar. Ahora, hay que tener en cuenta que el furacil, la mayoría de pacientes después de 8 días de uso presentan resistencia. Entonces, en este caso, este paciente ligero te va a presentar una resistencia. Y seguido de eso,
puede tender más a que se macere, ¿sí? Entonces, yo, si no tengo nada para utilizar, lo utilizaría, pero si tengo otra cosa, no lo utilizaría por lo que le acabo de decir. Siendo que yo sé que en Colombia, en los primeros niveles de atención es lo que tenemos disponible, ¿cierto? Entonces, digamos que en su primer momento te va a ayudar a bajar un poquito de carga bacteriana, pero el PAI test te puede hacer resistencia supremamente rápido, que es uno de los reportes en la bibliografía que más muestra este producto. Bueno, también nos están preguntando desde Perú acerca de nuestro producto. Sí, tenemos a Fralu Medical. Ya vamos a enviar por el chat también el contacto para que puedan obtener nuestros productos. Otra de las preguntas que tenemos del YouTube es, teniendo su experiencia, dentro de su experiencia, perdón, los pacientes oncológicos, pero con ayuda nutricional o soporte artificial, ¿esto ayuda a potenciar la cicatrización? Claro que sí, no solamente en pacientes oncológicos, en todo tipo de pacientes, porque acuérdese que una de las características de estos pacientes que están tratando de cicatrizar es que están en un proceso catabólico. En el caso de los pacientes oncológicos están hipercatabólicos, entonces que hay que afinar la dieta con la enfermedad de base que tiene. Les voy a colocar un ejemplo. Resulta que su paciente tiene una falla cardíaca. Si usted más o menos maneja algo de nutrición, algo de clínica, sea que un paciente con una falla cardíaca, si hay nutricionista, pues en línea me corrobora, me desmiente más o menos al día, si una falla cardíaca severa al día serán unos 1.400, 1.500, 1.300, entre 1.030 y 1.500 kilocalorías al día. ¿Sí? En el caso que tenga una lesión, vamos a decir una lesión por presión de categoría 4, o una lesión, como vieron ahí, una lesión tumoral muy grande, esa lesión para tratando de cicatrizar, más o menos se gasta al día unas 2.000 kilocalorías. Estamos hablando que el paciente recibe 1.400. Solo por cicatrización, por tratar de cicatrizar, se van 2.000. Entonces quiere decir que el paciente tiene un déficit de menos 600. Ese paciente siempre va a tender a la caquexia. Usted que va a empezar a observar en el paciente, que va a empezar a ver pérdida muscular, ¿sí? Pérdida de grasa, pérdida muscular, y ahí es donde entra el papel importante de la dieta, porque con una buena dieta el paciente no va a tener ninguna de esas pérdidas y va a mantener con la energía que necesita para mantener ese proceso cicatrizal, porque va a pasar de estar hipercatabólico a simplemente catabólico. Acá la pregunta es directamente acerca del uso del Silver Care. Dice, doctor, en cuanto al uso del Silver Care, usted mencionó el uso inicial con la presentación en gel y luego continuar con la gasa impregnada. ¿Por qué o cómo recomienda su uso? Bueno, en el caso del paciente que presenté, hicieron de esa lesión tumoral que tenía en cara, era porque había partes que era para mí era más fácil utilizar el gel en esas partes que eran tan profundas, que eran como si fueran cavitadas. Sí, seguramente podría meter mucho más fácil la gasa, pero en ese caso, como unas partes eran muy profundas, simplemente metía el gel, ¿cierto? Ya después que esas partes, digamos, cambiaron el aspecto de más y era más fácil meter la gasa, ya ahí sí pude introducir la gasa como tal, pero digamos que no hay, es más que todo por uso, por facilidad de uso, más que por cualquier otra cosa, no es que usted empiece con el gel y pase con la gasa, o empiece con la gasa y después el gel, no, era porque ese paciente, las condiciones que tenía, para mí al principio era más fácil utilizar el gel que la gasa. Ok, acá tenemos otra, dice, una herida por quemadura en un paciente con antecedente de patología oncológica, ¿se puede catalogar dentro de la clasificación de heridas? ¿Y qué recomendaciones se pueden dar para el manejo de esta? ¿Como una herida por quemadura en un paciente? ¿En qué? ¿Otra vez? Una herida por quemadura en un paciente con antecedente de patología oncológica. ¿Cómo se puede catalogar dentro de la clasificación de las heridas y qué recomendaciones puede dar para su manejo? Si el paciente de base es de una enfermedad oncológica y se quema, es una quemadura. Eso no tiene nada que ver con la enfermedad oncológica, se clasifica como una quemadura. Habrá que mirar, es la quemadura, si de qué grado es, grado 1, 2, 3, superficial, profunda, no sé, la que sea. Ahí sí, usted daría el tratamiento en la quemadura a ese paciente que seguramente no va a tener relación directa con el,
con el proceso oncológico. Eso hay que tenerlo en cuenta porque no va derivado uno del otro. ¿Qué va a tener problemas en la cicatrización? Pues recordemos que el paciente oncológico tiene varias alteraciones en el sistema inmune, ¿sí? Y eso va a llevar a que sea más propenso a infecciones oportunistas, ¿cierto? Pero ya después de ahí, la quemadura como tal se clasifica dependiendo lo cómo se haya quemado. Ahí para el manejo, ¿qué recomendaciones doy? Pues eso depende de la quemadura. Es una quemadura superficial, muchas veces, por ejemplo, un grado 1, muchas veces con algunas soluciones, cremas y demás. Grado 2, habrá que mirar si es superficial o profundo para mirar, ¿qué te digo? Si es grado 3, ¿cierto? Habrá que mirar qué tipo de quemadura tiene para poderte dar un manejo adecuado. Bueno, vamos a leer la penúltima pregunta ya para ir cerrando. Hágale. Esta se la realizan desde Honduras, ¿ok? Dice, ¿el uso de los apósitos en pacientes diabéticos no ocurre nada anormal? Y aparte de eso quiero, a ver si hay disponibilidad en Honduras, ya respondimos eso. Entonces sería en el paciente diabético no ocurre nada anormal. Entonces estaríamos hablando de un paciente diabético oncológico y tratándolos con los apósitos de plata. No tendría nada, no tiene ningún nada. Antes, por el contrario, le iría muchísimo mejor. Porque recuerda que en los pacientes diabéticos una de las características son las infecciones recurrentes, ¿sí? Si el paciente tiene alteración de la glucosa y demás, o es un paciente diabético descontrolado, eso hace que tenga más predisposición a que tenga infecciones a repetición. Antes le va a ir supremamente bien con los apósitos de plata, no tiene nada que ver ni que le vaya a alterar o a cambiar el curso de su enfermedad. Bueno, ahora sí, para cerrar esta ronda de preguntas, tenemos, ¿Silvercare puede emplearse en pacientes que estén recibiendo quimioterapia o radioterapia? No hay problema para su uso, no tiene pues ninguna contraindicación, lo puedes utilizar tranquilamente, ¿sí? De hecho, en muchas de esas heridas de radioterapia, desde que haya ruptura de la piel, porque en muchas de las heridas de radioterapia, si tú la ves al principio, no tienen ruptura de la piel, simplemente la piel está enrojecida como una quemadura grado 1, ¿cierto? Entonces, es importante obviamente que haya ruptura de la piel, pues para que lo puedas utilizar, pero en teoría no habría problema. Y quimioterapia, como es más que todo con fármacos, no vas a tener tampoco ninguna alteración como tal del paciente, ni de su proceso. Pues doctor, excelente ponencia. Creo que más que satisfechos con todas las intervenciones y toda esta explicación que pudo darnos. Muchísimas gracias de parte del equipo de Humanicare Internacional. Gracias a todas las personas que pudieron conectarse el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @Humanicare, en Facebook como Humanicare y nuestra página web www.humanicare.com. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Muchas preguntas y muchas. Ya las contestaremos en otro momento. Muchas gracias. Claro que sí. Igual pues el doctor nos facilitó su correo electrónico. Está por acá en el chat. Y pues que lo sigan, @doctorheridas. Y allí también. Y recordarles que pues yo solamente toqué un poquito en esta hora, pero este es un mundo completamente mucho más grande que el de las heridas crónicas, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta y pues pedirles disculpas si se me escapó algo dentro de la exposición. Ahí queda también abierto para que ustedes consulten y amplíen mucho más esta información que les estoy dando. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.